Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más. Esto es la música de Gogo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo, acá, cumpliendo ese maldito deseo. Sí, tantas veces, tantos días, tantas horas, tantos comentarios me pidieron este video en especial. Que por qué no se los voy a cumplir si ustedes tienen tantas ganas de que haga esto. Así que bueno, hoy vamos a grabar en un videocassette a ver qué es lo que pasa. Antes de comenzar con toda esta parafernalia, suscríbanse al canal, los que no están suscriptos, por favor, vayan y suscríbanse. El 30% de la gente que no mira, que mira este canal no está suscripta, así que vayan y suscríbanse. La mayoría sí, así que eso me pone contentísimo, pero me ayudan un montonazo. Aprieten la campanita para que yo les avise, para que YouTube les avise, no yo, no les aviso nada. YouTube les avise cuando subo los videos y todo eso. Háganse miembros del canal porque ya va a empezar a ver. Esta semana seguramente algún videito exclusivo para miembros, así que estén atentos a eso también. Y bueno, comencemos con este video, suscríbanse a las redes sociales también, que están por ahí todas las redes, está ahí el grupo de WhatsApp también. Grabar en videocassette, muchos dicen que es la nueva cinta abierta, que tiene muchísima calidad, que tiene mejor calidad que el cassette. Que está bueno porque tiene mucha profundidad la grabación, porque la cinta de videocassette está buena. Muchos dicen que por el cabezal helicoidal, el que gira, tiene mucha mejor calidad de sonido. Tengo entendido que no es ese cabezal el que graba el audio, sino que ese sí directamente se ocupa del video, por eso gira, porque necesita mucha velocidad para leer video. Y para no darle velocidad a la cinta, ese cabezal lo que hace es darle velocidad, hace girar el cabezal para que la cinta no tenga que correr tan rápido. Porque muchas veces al principio se utilizaban unos rollos así gigantes de cinta magnética para grabar por ahí 20 minutos de video. Lo cual hacía que tuviera muy buena calidad, pero era muy peligroso. O sea, se llegaba a cortar la cinta esa, pegaba un chicotazo, te sacaba un ojo. Entonces lo que hicieron fue inventar ese cabezal helicoidal, ese que está inclinado y que gira, ¿no es cierto? Ese no es el que graba el audio. El audio se graba a partir de de los otros cabezales que están alrededor de ese cabezal gigante. Y ahí es donde ocurre la magia. Yo estuve probando ya esta videocasetera con algunos videocassettes. Tiene unos graves muy profundos. Sobre todo algunas grabaciones, no escuché ninguna grabación hecha de audio directamente, son todas grabaciones o son películas originales que realmente suenan muy bien o son grabaciones de la tele que, bueno, no tienen la mejor calidad de aquel momento, estamos hablando año 97, 98, que debe haber hecho las últimas grabaciones estas videocaseteras y en mono además. Pero bueno, hoy me voy a ocupar de hacer alguna grabación de música, trataremos de que sea música que no tenga copyright para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones con respecto a la grabación de esta videocasetera que es estereofónica. Y voy a tratar de hacer una grabación también con esta, que es una videocasetera más antigua que me regaló justamente hace muy pocos días. Lo pueden ver en el video que seguramente voy a dejar por acá. Mi amigo Gustavo Chudas, vamos a ver con una videocasetera común de las mono, a ver si tiene la misma calidad de sonido que la videocasetera estéreo. Y si la videocasetera estéreo realmente tiene la calidad suficiente como para disfrutar la música. Esas son las cosas que vamos a investigar y que vamos a averiguar en este video. Vamos para adelante con con estos experimentos que a ustedes les gusta tanto. Y nos vemos al final del video para ver qué es lo que pasó al respecto. Bueno, antes que nada vamos a hacer las conexiones necesarias para hacer nuestras grabaciones. La salida de las videocaseteras tenían una salida de RF, una salida de radiofrecuencia y una salida compuesta que tenía el canal de video y los dos canales de audio. El canal de video lo vamos a anular completamente, no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar los dos canales de audio que coinciden exactamente con las entrada y salida de cualquier casetera de audio, porque esto también es una casetera de audio, solo que también graba video. Lo que voy a hacer yo en este momento es sacar los cables de mi casetera y conectarlos en la videocasetera. De esta manera, entrada con entrada, salida con salida. No sé si está hecho a propósito o fue sin querer. Están exactamente cruzadas. O sea,
En este el lado que es la entrada, en este es la salida. No digo que siempre sea así, pero en este caso pasa eso. Por eso me doy cuenta fácil. Si no, fíjense cuál es la entrada y cuál es la salida en su amplificador. Estos dos cables van al amplificador, tienen entrada y salida de tape. Vamos a usar exactamente la misma entrada y salida de tape que tenemos en la casete, en la DEC, en la casetera de audio, digamos. Lo que yo tengo acá es una notebook. Es una notebook viejita, ya la ven, una compact presario viejita. Voy a entrar a la biblioteca de audio de YouTube, que es donde tengo la música sin copyright, para poder hacer una buena grabación. Y que la puedan escuchar además. Porque muchas veces pasa que no la podemos escuchar. Vamos a elegir un tema que nos guste, que suene lindo, para hacer una buena grabación. Ahí estamos. Este no me gusta cómo suena. Este parece que tiene buen audio. Vamos a ver otro. No, este no me gusta. A ver este. Muy, muy country. Nada, aquí necesito algo que tenga más instrumentos. Me gustaría. Me gustaría algo que es más hi-fi. Este me parece que está bueno. Suena bastante bien. Yo lo que tengo acá, bueno, ahora les voy mostrando. Yo tengo acá un videocassette usado que me encontré en la calle porque no tenía, la verdad que hace tanto que no tengo videocassette que no tenía ninguno. A ver si podemos hacer mejor cuadro. Ahí está. Voy a tratar de grabar en este cassette. ¿Sí? Bueno, no les mostré, pero tiene la protección puesta de grabación. Así que voy a intentar grabar en este cassette y ver qué es lo que pasa. Acá tengo el botón de rec. No tiene ningún control de volumen. O sea que esto o manejo los volúmenes desde la PC. Desde la laptop o directamente se tendrá un control de volumen automático. Ahora veremos con qué nos encontramos porque yo tampoco nunca hice una grabación con esto. Ahora vamos a escuchar el audio ambiente un poquito, no de buena calidad porque bueno, los micrófonos de las cámaras y eso tampoco son de gran calidad. Pero después sí voy a grabar directamente el audio de la cámara hacia la PC, donde estoy hacia donde estoy editando el video para que podamos escuchar el audio cómo salió realmente. Y ahí vamos a ver con qué problemas nos encontramos también, ¿no? Yo voy a poner grabar. Voy a utilizar el mismo sistema que utilizo con mis cassettes. Voy a dejar pasar unas vueltas. Ahí dice record. Yo voy a preparar acá para poder dar play a la música. Acá tiene un pequeño búmetro. Vamos a ver si se ilumina cuando estoy grabando. Supongo que sí. Voy a dar play a la música, a ver qué pasa. Bastante bajo el nivel, ¿no? Toca picos inclusive, ¿lo ven? Tienen muy buen estéreo la grabación. Están muy bien separados los canales. Eso va a ser bueno para comprobar también la separación. Bueno, ahí terminó el temita. Vamos a darle stop. Vamos a rebobinar. Vamos a poner stop. Hace todas sus maniobras. Y vamos a rebobinar a ver qué dice. No sé si me dejará rebobinar porque no sé qué tan bien está de corridas esta videocasetera. No, no me dejó rebobinar. Pues bueno, yo voy a rebobinar ahora y a ver con qué me encuentro. Creo que voy a aprovechar
Y detrás de la grabación que hice recién, voy a utilizar la videocasetera mono para grabar. A ver si me permite hacer una grabación copada en esta también. Aunque sea en mono, pero por lo menos puede llegar a ser algo copado. Voy a meter el videocasetera acá, el videocasete acá. Y vamos a ver qué pasa. Como verán, he torcido la máquina. ¿Por qué? Porque voy a utilizar este adminículo que tengo acá. No sé si lo ven. Como esta es una videocasetera mono y necesito dos entradas, a ver si hago un poco de foco ahí, porque si no estamos fuera de foco. Ahí está. Y como esta es una videocasetera que es mono y necesito grabar los dos canales, aunque sea en mono, voy a utilizar este que mezcla los dos canales en uno y lo voy a conectar. Para eso voy a conectar. No sé si llegan a ver si lo puedo mostrar acá. Tengo el cable de audio. A ver si hago foco de nuevo, porque no estamos haciendo foco. Creo que ahí, ¿no? Ahí está. Voy a conectar el cable de audio. Cualquiera de los dos es lo mismo porque se van a mezclar acá. Y lo voy a conectar. No sé si la ven. Si no, la muestro acá. A ver. En la entrada del mismo. Ahí lo ven. Perdón por las desprolijidades. Acá en este caso, como esta es una videocasetera más antigua, no tengo forma de controlar el audio. Así que lo voy a dejar grabando tal cual está. Está grabando en SP, lo cual es la velocidad normal, digamos. No va a grabar en baja velocidad, lo cual nos va a dar un poquito más de calidad de sonido. Pero bueno, no es lo mismo que una videocasetera de 6 cabezas, una de 4 cabezas que tiene solamente grabación en mono, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo voy a poner rec a continuación de la grabación anterior y voy a grabar el mismo tema para ver qué es lo que pasa y cuál es la diferencia de sonido. Ahí está grabando, estaría grabando y yo le voy a dar play de vuelta. No les voy a hacer escuchar otra vez todo el tema de vuelta. Pero bueno, ahí está grabando la canción y vamos a ver dentro de un ratito nomás con qué nos encontramos en tema audio con estas dos caseteras. Bueno, acá tengo entonces las dos videocaseteras conectadas a la PC. Vamos a estar viendo la pantalla del Audacity para ver cómo mientras yo voy grabando. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos con la tecnología que tenemos acá grabar y escuchar lo que grabamos. Mientras lo estoy grabando, ustedes lo van a ir escuchando también. Así que a ver qué es lo que pasa con esto. Vamos a darle play y vemos. Y vamos a darle rec por aquí.
bien, y quedan solo las conclusiones. ¿Cuáles son? Ustedes decidirán a ver si les gustó más la grabación en videocassette, si es suficiente el audio que lograron o que se logra a través de esa forma de grabación. Decidirán si la videocassetera funciona bien o realmente le falta un poquito. Ni siquiera ya no la tengo más entre mis equipos, así que yo la descarté por completo. Es de una buena marca, pero lamentablemente no tiene, no, a mí personalmente no me gustó, no tiene buen audio. Yo no la usaría. Sería cómodo tener una lista así de larga para hacer un mixtape y qué sé yo, tenés más de 2 horas de música, etcétera, etcétera. Yo prefiero, si bien no soy un super fanático ni un audiófilo ni nada, prefiero tener buen audio antes que largo y qué sé yo. Y si quiero tener una playlist larga, también tengo el streaming. No puedo ver no tengo el placer ni siquiera de ver el videocassette girando. Así que la verdad que al que le funciona y al que le gusta, me parece fantástico. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan. Yo no la voy a usar. La verdad que no la voy a usar. Voy a seguir viendo mis películas viejas. Esto fue La Música de Gogo. Gracias por estar ahí. Gracias por quedarse hasta el final del video. Porque es un video que me lo pidieron tanto, 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 que tenía muchas ganas de hacerlo realmente. Y de sacarme las ganas. Ahora se vienen una serie de videos de los que ustedes van pidiendo. Sobre todo los miembros del canal van pidiendo. Así que bueno, háganse miembros también del canal. Porque ellos van a tener prioridad en elegir los temas de los próximos videos. Así que tengan en cuenta eso. Mi nombre es Daniel Gogoleski. Esto es La Música de Gogo. Suscríbanse al canal. Aprieten la campanita. Porque no subo todos los mismos días. Siempre el mismo día. Subo a veces otro día. Así que YouTube les avisa cuando subo los videos. Para que ustedes estén atentos. Los subo siempre un tiempo prudencial antes. Para que ustedes puedan estar atentos a que empiece en horario. Y estar ahí en el chat. Que siempre se pone bueno. Seguramente ahí en el costadito donde me están viendo ahora. Estoy chateando con ustedes. Las veces que puedo y que llego. Suscríbanse a todas las redes sociales, incluyendo a TikTok, y también súmense a la comunidad de WhatsApp, que se pone buenísima. Chicos, espero que les haya servido, que hayan sacado sus conclusiones. Déjenmelas en los comentarios. Ya se los dije, pero se los vuelvo a repetir. Necesito saber qué opinan y que sepan que este no va a ser el último video que hagamos sobre este tema. Gracias a todos los que colaboran con el canal. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande. Chao. Ustedes habrán sacado seguramente sus propias conclusiones de lo que... ¿Está sucio el lente? Estoy desvanecido. Estoy desfenecido. Voy a sacarle el filtro a este. Ahí está. Filtros. Ahora seguramente quedé torcido, pero... No. Ahí está. No, pues... No hace falta. Muy bien, ahí habrán sacado... esto fue La Música de Gogo. Nos vemos el próximo capítulo, el próximo video, con un nuevo experimento seguramente. Así que vamos a por ellos y adelante. Nos vemos y hasta la próxima. No sé qué concha quise decir con... Eso, pero bueno. Y con la media adelante. ¿Eh? Siempre girando, girándose a la libertad. Ay, ponelo.